Tiempo, gracias por la invitación y de verdad que la gente nos ha recibido bastante bien. Si me pueden acompañar con las mañanitas, muchachos, allá en las alturas, de verdad, porque queremos cerrar el festejo de inicio a la Virgencita de Guadalupe con unas mañanitas, por favor, y una diana, muchachos. Y comitiva, por favor, que nos acompañen aquí en el Centro del Ruedo, regálenme un fuerte aplauso para recibirlos. No escucho el aplauso, no escucho los aplausos. Fuerte, grande, enorme ese aplauso. Comisariado del Ejido Grande, comisariado a la mujer campesina del Ejido Chico, Imelda Bautista y comitiva. Imelda Bautista y comitiva, por favor, y el aplauso. ¿Dónde están los aplausos de público? Fuerte, fuerte, fuerte. Porque aquí se ve que las mujeres mandan esto, nomás para que se den un quemón. La mujer campesina del Ejido Grande, Leonor Martínez y comitiva. Leonor Martínez y comitiva, regálenme un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte ese aplauso. Al jefe de tenencia, Eliseo Cipriano y comitiva. Jefe de tenencia.
Fuerte el aplauso para recibirlo. Fuerte el aplauso. Ahora vamos a llamar a los donadores de los toros, donadores de toros el día de hoy. Trejón, ¿dónde están los aplausos para recibirlos? Antonio Amaya, fuerte el aplauso. Gilberto Castrejón, el aplauso. Humberto Escol, fuerte el aplauso. Refugio Estrada, fuerte ese aplauso. Amigo con los amigos y siempre con un buen mezcal, porque viene desde Villamadero, pero ahí cerquita, Huicho del Canje, y pues ya sabe que ahí el mezcal, pues casi no falta. Gracias, porque cada jaripeo siempre, pues nos tomamos la foto, nos saludamos y nos echamos un buen mezcal. De veras, un buen ganadero de antaño, quiero saludarlo con el gusto de siempre, de los ganaderos que no ocupan tu presentación, los Chavo Pompa de Águila Real de Arte. Fuerte el aplauso, más fuerte mi público. Hoy el compromiso es grande, pero grandes son las ganas, y esto va a estar sensacional. Gracias, don Chavo, de verdad, que le vaya bonito en este gran jaripeo. Hay buenos toros, pero dicen que para los toros del Baral se ocupan jinetes del Baral. Hay buenos toros, buenos jinetes. Vamos a llamar al siguiente ganadero también. Espectacular la torada que nos ha presentado. A recibirlo al amigo Martín Pompa, Cruz de Caminos. Vaya, señoras y señores, nomás para que se vaya dando un quemón de lo que viene el día de hoy en cuanto a todo. Ahora vamos a llamar también a una ganadería que se ha colocado rápidamente en el gusto de la gente, de verdad. Y ha florido al señor Gaspar Salgado. Fuerte el aplauso. Vaya, señoras y señores, esto se está poniendo color de hormiga. Y vamos a llamar también al centro del ruedo a otro gran ganadero, joven pero con un corazón enorme, Manuel Hernández de Rancho El Mesón, allá del Mesón. Salúdeme a este muchacho con un fuerte aplauso. Fuerte, grande, enorme el aplauso. Más fuerte el aplauso. Cuatro ganaderías, 10 torazos. Vaya, esto no es apto para cardíacos. Pero ahora quiero llamar también a un jinete de la sierra. Nos ha tocado convivir, trabajar en muchos eventos, y de verdad, la gente de la sierra que no tiene miedo al peligro, se la rifan a tú por tú con cualquier ganadero, y el día de hoy pues no lo tienen fácil, pero viene puro jinetazo. Sus jinetes, los consagrados, por favor, de los hombres que se han consolidado, que han sido campeones. Regáleme fuerte el aplauso para él. A ver, las guarecitas, por favor, aquí las guarecitas. Regáleme el aplauso para ellos. Regáleme fuerte el aplauso. Y ahora sí, acompáñenme con un sonecito, muchachos, de la banda Cantar el Escenario. Regáleme un sonecito para recibir aquí a los demás jinetes, por favor. ¿Dónde está el aplauso para ellas? Fuerte el aplauso. Ahora voy a mencionarles también rápidamente la lista de más donadores y voluntarios para la ganadería, representada hoy por el señor Chavo Pompa de Ajuicio del Canje. De verdad, amigo de los amigos, quiero saludar, y me regala fuerte el aplauso mi público, a Pedro Castrejón, 1,000 pesos. Porfirio Estrada, 1,000 pesos. José Guadalupe, 400. Benjamín Mejía, 200. Luis Ángel Bautista, 1,000. Aurelio Villa, 500. Eladio Estrada, 1,000. Duarte, a ver, corrígeme aquí, por favor. ¿Dónde está la gente aquí de Pómpano? ¿Por qué? Duarte Estrada, Luis Ángel Villa, Ronaldo Bautista, 1,000. Refugio Asensio, 500. Pablo, buscándote de la mejor manera y de la manera más atenta y más humilde, que me protejas en este gran jaripeo. Yo elegí esta gran profesión. Cuando era chico, mis padres me llevaban al jaripeo. Yo veía desde la última grada a esos hombres de hierro que no temían al peligro y siempre
sabían hacer su trabajo como jinete. Yo quería ser como ellos y en cada jarepeo bajaba una grada. Hoy soy el jinete, hoy estoy dispuesto a escribir mi propia historia. El vicio se me hizo pasión, jinete. Si el día de hoy caigo, si el día de hoy ha sido en contra de mi voluntad o porque la fuerza. Tú que fuiste jinete del apocalipsis, te pedimos de la manera más atenta y más humilde que ya ha llegado el momento de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos ya no toleren más el chicoteo y el jaloneo del último reparo. Cuando la banda, la gente y el animador en turno callen y tú, Señor Dios, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros los jinetes, solamente nos digas: ¡dele puerta! ¡Fuera capa! ¡Fuera gente! ¡Vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta ha sido la mejor! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! ¡Venga el espectáculo! Demás ejemplares, Código Secreto y el Brujito, ahí para irle ganando tiempo al tiempo. Vamos a mencionar cómo vamos a jugar ahí en el centro del ruedo para... Martín Pompa, dueño y propietario de este gran ejemplar. Véngase, amigo Martín. Véngase, propietario de Rancho Cruz del Camino. De veras, fantasma, te lo han rifado. Lo mereces. Dame fuerte el aplauso para ellos, mi público. ¿Les gustó? No me digas sí, no me digas no. Dígamelo con un fuerte aplauso, pero grande. ¡Fuerte, fuerte! Pasen pa' dentro, señores, ya
Que vaya Briela con un torazo. Esta es la segunda carta que nos presenta el día de hoy. Ratón de Cherán está listo, preparado. Aquí lo vemos ingresando. Y vamos a pedirle a la banda que nos acompañe con un buen son. Antes de ello, solamente invitarlos porque el día de mañana... escenario se estará subiendo banda ese día. Yo desplumado pero fino, ¿sí o no? Bueno, así queda uno ya después de dar la pensión afuera. A huevo se quieren meter a fuerza. Si ven, muchachos, ahí en las alturas. No quería decir esto, pero me están trayendo como... ¡Momento! ¡Ya está la marcha! ¡Ahí está! ¡Listo, preparado! ¡El momento!
eleva la cabeza y la adrenalina fluye por nuestro cuerpo. La mente se pone blanco, los sentidos se activan. ¡La vista! Se llama Brujito, Brujito, Brujito de Rancho Río Florido. Este duende, duende, duende. Dale, dale, muchachos, vámonos. Y el saludo para la gente de esta hacienda, Charagüe, Michoacán. ¿Dónde está la raza de esta hacienda? ¡Ánimo! ¡Saludos de esta hacienda, Charagüe, Michoacán! Allá en los talleres, a que nos ponga el plato, viejo. Y en cuanto tenga el mismo espacio ahí, me grito, ¡solo de esta provecha! ¡Solo de esta! ¡Hay que darle, hay que darle! Si acaba la serenata, si acaba la boca. Ratoncito, ratoncito. Ay, 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 vaya señoras y señores. Ese de lazo se va. Ese de lazo, ese de lazo. Y mi público, una jugada bonita, lucida, de veras, reparo largo, chicoteado. A la vuelta, vuelta, y este muchacho también lo tenía bien cuajado. Pensábamos que era tener la bolsa, sin embargo, ahí en el pacto. Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza, pero hoy doy gracias al cielo. Ya terminó mi sentencia. Casi está listo, vamos a ponerle rápidamente lo que le falta al ejemplar, muchachos. Se llama la cocaína de Águila Real de Chavo Pompa. Vamos a poner, si me dijeron, la llave mágica, porque esto va a estar sensacional acá. Les hablan, muchachos. ¡Diana! ¡Ánimo, don Chavo! Y si está listo, de una vez, y una vez, y una ave nació un perico, muchachos. Sonecito instrumental. Todo listo, todo listo. Ranita de Sevilla escalando peldaño a peldaño, esa cajita mágica de la cajita del dinero, sí señor, la caja de la fama y la fortuna, aquí donde muchos han sido llamados, pocos han sido elegidos, pocos han triunfado. El que va a preparar el doctor, nosotros vamos con más temas, con más alegría musical para seguir bailando, comiendo, echando cuba, echando chela. O si ella me quiere, si necesita de mí por el amor que me tiene. Qué bonita está bañate. Un hombre, tú eres quien está sufriendo, y no me olvidaré porque es mi mujer.
El único rojo que en este mundo que siembra una máscara, estoy inseguro, porque la pura guerra siempre al mal, al pobre, al rico, al pobre y al pobre. Ahí es cuando agachamos la cabeza, ahí es cuando perdemos lo valiente. Ahí es de más amor, amor implorar. Reservado, un torazo de nombre, una noche con el diablo y cartoncito de Comachón, ni modo, no se pudo. Regrese de una vez al poder supremo y Chicharitas de Longaricuaro, Michoacán. Y mañana no se puede perder el bailazo, mañana gran bailazo aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Nadie se lo puede perder porque va a estar sensacional.
sensacional. Mañana aquí nos vemos, Pátzcuaro, Michoacán, a las 9 de la noche con los mismos 7 y los González. El bailazo, mañana ya lo sabe el bailazo. Aquí nos vemos, 9 de la noche. Mañana aquí nos vemos, 9 de la noche, con los mismos 7 y los González. Gracias, mañana también estaremos llevando la crónica. Aquí los esperamos, se va a poner bueno, se va a poner color de hormiga sensacional. Y el agradecimiento a Don Chavo Pompa, de veras, qué torada. De verdad, Don Chavo, ¿dónde anda Don Chavo? ¡Sáquese el mezcal, Don Chavo! ¡Qué torada nos ha traído el día de hoy! Al amigo Eder Estrada, a Arlen. Chocana, Colima, y otra seca, seca, el acuaque, la guinilla. Ay, los gallos son finos y las muchachas bonitas. Y a los jardines canares y destrozando mis pistas. Yo soy una ave nocturna que aterriza en cualquier lugar. Además del día que caiga, caerán muchos de allá arriba. Preparando, ¡vámonos! ¡Listo, listo, listo! ¿Dónde está preparado? ¿Dónde está servido? Las cartas sobre la mesa. Hay otros 20 dólares, 20 dólares más. Más que 20, y otros 20, por ya lo que está en el salón. Todos venimos con esto aquí el día de hoy. Y arriba el bobote, arriba se enseña el cuero viejo. Allá también las llaves, también con agua. Y póquenlo. Celaya, de veras, grandes torones. Vaya, señoras y señores, se llama Una Noche con el Diablo, el amigo Martín Pompa de Cruz de Caminos, pero vaya, señoras y señores, al poder supremo de Rancho, El Mesón, poder supremo de Rancho El Mesón. Aguántenme, muchachos, aguántenme, vamos a darle reconocimiento porque hay un premio y vamos a darle reconocimiento. Aguántenme, muchachos de la base. Se llama el Poder Supremo. Vente, Chicharitas, ¿dónde estás? Porque hay un premio. Chicharitas, vente para acá, viejo. Hoy no hubo suerte para el hombre honrado porque no la tuvo fácil. De veras, 100 dólares, si no, van para el animador. No, 20 dólares de parte
de los amigos de Zenzéncuaro, pero antes de entregar el premio, quiero que mi público me regale el aplauso. Es un señor Torazo. Él se llama Poder Supremo, el Torazo. Chicharita de Rocarícuaro. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? No malo que presente el amigo Chavo Pompa. Viene representando esta gran Torada el día de hoy. Varias ganaderías. De veras. Domina todas nuestras miradas. Tu licra, tu short, tu minifalda. Domina todas nuestras miradas. Qué bonita te ves porque te mueves muy bien. Qué bonito tu baile y tu manera de mirar. Qué bonita tu pintura que mueves con sabrosura. Qué bonita tu ricura, me tienes en la locura. Con letras de oro en el punto del carité ranchero.
listo, preparado, bacana. Thank you.